Este es un programa periodístico producido por el Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, que muestra los resultados de investigaciones realizadas por docentes, estudiantes y administrativos de la UES. El cáncer de colon es una enfermedad que afecta a muchas personas en todo el mundo. En el caso de El Salvador, solo en el año 2008 el Ministerio de Salud Pública reportó 139 casos. Este padecimiento, si no se trata a tiempo, puede causar la muerte. Hoy, en este programa, conozca un estudio realizado a muestras de tejidos cancerosos de colon, estudio que se realizó para conocer el grado de malignidad de la enfermedad y los factores que inciden en los distintos comportamientos del tumor, y la respuesta de este a determinado tratamiento. Esta investigación es un esfuerzo del Dr. Paul Mendoza Madrid, patólogo de la Universidad de El Salvador, por contribuir a complementar el conocimiento de rutina básico del cáncer de colon a través del aporte de nuevos datos que tengan un valor predictivo en la conducta de la enfermedad. También le informaremos de las distintas técnicas implementadas en este estudio. Además, entérese qué es el cáncer de colon, cómo se desarrolla, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica esta enfermedad y cuáles son las opciones de tratamiento. Todo esto a continuación en este programa titulado Caracterización de dianas moleculares en tumores hormonodependientes, tumores quimiorradioresistentes, tumores asociados a alta proliferación celular y tumores con alta capacidad angiogénica. Bienvenidos. El colon, también conocido como intestino grueso, es la parte terminal del tubo digestivo. Su función es transportar y procesar alimentos, así como aprovechar todos los nutrientes de los mismos, y finalmente desechar el material inservible. Y desde el punto de vista anatómico, podemos considerar que existe un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente. Luego tenemos el sigma o sigmoides. El colon, como ya hemos dicho, tiene esta función, sobre todo. En resumen, sería la de transportar, procesar y desechar lo que ya no nos sirve. El buen estado de este órgano depende de diversos factores, entre ellos predisposiciones genéticas y factores ambientales. Algunas enfermedades que pueden afectar el colon son colitis, diverticulosis, diverticulitis, enfermedad de Crohn, colon irritable y cáncer de colon. El cáncer de colon es una proliferación de células malignas que se originan en la mucosa del colon, entendiendo por mucosa aquella parte que reviste el colon y que está en contacto directo con todo el material que por ahí transita. Esta enfermedad se desarrolla paulatinamente y los factores que contribuyen a su aparición son diversos y van desde aspectos culturales hasta genéticos. Hablando de los factores relacionados al cáncer de colon, tradicionalmente pues se hablaba de incluso factores religiosos, raciales, geográficos, pero se ha visto de que estos más bien son factores que están relacionados con las costumbres, sobre todo la dieta, ¿sí? En este caso, pues aquellas poblaciones que han tenido tradicionalmente un alto consumo de grasas, alto consumo de proteínas, alto consumo de alcohol, son aquellas poblaciones que han padecido mayor número de cáncer de colon durante la historia. Específicamente, los factores que predisponen a las personas a desarrollar el cáncer de colon son la edad, la dieta, la herencia, el historial médico y estilos de vida. En cuanto a la dieta se refiere, se ha comprobado científicamente que la ingesta excesiva de alimentos ricos en grasas, proteínas y carnes rojas
está relacionada con la aparición de cáncer de colon. Estos factores dañinos, estos factores que pueden ser irritantes, como las grasas, como el alcohol, proteínas, permanecen en contacto con la mucosa del colon, que es el revestimiento. Entonces, al permanecer mucho tiempo en contacto, empiezan a producir sustancias que se consideran cancerígenas, es decir, que dan origen al cáncer. Sin embargo, también existen alimentos ricos en fibra y que aceleran el tránsito intestinal, ya que permanece menos tiempo en contacto con la mucosa del colon. Entonces eso tiene un efecto que favorece, más bien un efecto pues, saludable, ¿no? Que desfavorece la génesis del cáncer de colon, porque lo que va a hacer es que los alimentos permanezcan poco tiempo y transiten más fácilmente. Por eso se insiste bastante en el consumo de fibra dietética para la prevención de esta enfermedad. El factor hereditario es determinante en el padecimiento de esta enfermedad. Es decir, que aunque una persona tenga hábitos de alimentación saludables, pero si tiene la predisposición genética de contraer la enfermedad, está en riesgo permanente. De hecho, hay un síndrome que se conoce como poliposis adenomatosa. Este síndrome se refiere a que el paciente puede tener múltiples, gran cantidad de pólipos en toda la longitud del colon. Estamos hablando de que no se puede ni contar. Se le mete el colonoscopio y eso está lleno. Entonces, son pacientes de que no necesitan de gran estímulo ambiental. Aunque modifiquen sus hábitos, aunque digan, voy a consumir fibra, no voy a consumir alcohol, no voy a consumir grasas, no voy a consumir proteínas y voy a hacer mucho ejercicio para mejorar la motilidad intestinal, tienen una alta predisposición genética. Y sí, son personas que tienen mucho riesgo de padecer cáncer de colon. Los síntomas que una persona presenta cuando ya ha desarrollado cáncer de colon son cambios en los hábitos intestinales, como por ejemplo, diarrea, estreñimiento, sensación de evacuación sin alivio al hacerlo, sangrado rectal o en los excrementos, debilidad, cansancio y disminución del apetito. Además, si el cáncer está muy avanzado, el paciente puede presentar dolor cólico, ictericia y masa tumoral, es decir, un tumor muy desarrollado que puede detectarse mediante una palpación. Es importante mencionar que algunos síntomas que el paciente puede presentar dependerán de la localización y el tamaño del tumor. Entonces, vamos a tener que si ese tumor crece demasiado, puede ulcerarse. Cuando hablamos de ulcerarse, hablamos de que van a haber lesiones físicas que producen sangramiento, ¿sí? Va a haber una erosión de la capa superficial del tumor y por lo tanto va a sangrar. Entonces vamos a tener sangre en las heces. El diagnóstico de cáncer de colon se realiza mediante diversas técnicas, que van desde la simple palpación en el área abdominal hasta la implementación de sistemas computarizados. El diagnóstico de cáncer de colon implica la confirmación del tumor y el estudio de la extensión de este a otros órganos del cuerpo, actividad que los médicos realizan a través de diversas técnicas. Muchas de estas se usan de forma complementaria y no aisladamente. Sin embargo, antes de iniciar con el diagnóstico, es necesario valorar otros aspectos. Ante la sospecha de que estamos frente a alguien que puede tener un cáncer colorrectal, lo primero, como siempre, la historia clínica, es decir, indagar en todo aquello que nos pueda ser útil, contributorio, para saber lo que el paciente pues, tiene en ese momento. Una vez que la sospecha de un posible cáncer de colon se acrecienta, es necesario comprobar la presencia de este a través de diversas técnicas como la palpación abdominal, tacto rectal, sangre oculta en heces, ecografía y tomografía computarizada. Tenemos también el enema de bario, que es un estudio con imágenes, es decir, se toma una placa después de haber puesto un material que nos va a ayudar a ver cómo se dibuja el tracto, el colon en este caso.
y vamos a ver si existe alguna anomalía estructural. Tenemos también la colonoscopia, que es la introducción de un tubo con una cámara para ver cómo está el colon, en una visión directa del colon en su interior. Si la sospecha se confirma y el paciente ha sido diagnosticado con cáncer de colon, se procede a la caracterización del tumor antes de prescribir un tratamiento. Esta caracterización la realiza un patólogo, quien a través de una serie de procesos de laboratorio estudia la morfología y características del tumor. Estamos hablando de cuáles son aquellos factores que de alguna manera nos van a predecir la agresividad del tumor. ¿Qué tantos vasos sanguíneos tiene? Es decir, ¿cuán vascularizado está? La localización, el tamaño, si se usaron marcadores, cuáles fueron positivos, cuáles no lo fueron. Y entonces, ya teniendo toda esta información, pasa al tratamiento. Sin embargo, las opciones de tratamiento dependerá de la agresividad del tumor y de la localización del mismo. Entre estas opciones están la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. La cirugía es, digamos, el tratamiento de elección, salvo en aquellos casos en los que el tumor es tan grande que está adherido a otras estructuras vitales y que correspondería extirpar ya no solo el tumor y el colon, sino también algunas partes del hígado, probablemente pulmones, ovario, donde haya invadido. Entonces, eso muchas veces hay que planteárselo, si todavía el abordaje puede ser quirúrgico. Otra cosa, va a depender de las condiciones del paciente. Si el paciente tiene un tumor localizado y es relativamente joven, sin ninguna otra enfermedad de base como hipertensión, diabetes y enfermedades renales, entonces en este caso la opción es la cirugía. De manera general, es abordaje quirúrgico, es decir, resección del tumor en una sala de operaciones, pero ya si estamos ante una persona de muchos años y que encima de todo pues tiene otras enfermedades de base, entonces ya no es tan fácil decir el abordaje es quirúrgico y hay que plantearnos otras opciones. Quimioterapia, radioterapia y en el peor de los casos pues tratamiento paliativo que va únicamente a aliviar los síntomas del paciente pero que no cura la enfermedad. Probablemente en esta etapa el paciente ya desarrolló metástasis, es decir, la propagación de un foco canceroso a un órgano distinto de aquel en que se inició. Esto ocurre generalmente por vía sanguínea o linfática, y según estimaciones, el 98% de las muertes por cánceres no detectados son debidas a la metastasización de este. Cuando hablamos de metástasis, estamos hablando de que la enfermedad se fue para otro sitio. Hablamos de un tumor que tiene capacidad de crecer no solo hacia la luz, hacia esta capa que reviste el colon, sino que también a su vez infiltra la pared del colon. Entonces tenemos que los sitios a donde el tumor puede diseminarse con más frecuencia es al hígado, a los pulmones, a los ovarios en el caso de las mujeres. Y esto es muy importante porque compromete estructuras vitales del organismo. Sin duda, el cáncer de colon es una enfermedad que afecta a miles de personas a nivel mundial, siendo los países europeos los que mayor número de casos reportan. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, se considera que en Europa y en todo el resto del mundo industrializado es la tercera neoplasia más frecuente. Cuando hablamos de neoplasia hablamos de cáncer. Por ejemplo, España se encuentra a la cabeza, no solo en Europa, sino en el mundo, en número de casos de cáncer de colon. En El Salvador, según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el año 2008 se reportaron 83 casos de cáncer de colon en mujeres y 56 en hombres, haciendo un total de 139 casos. Lo que sí podemos afirmar es de que la tendencia cada vez se acerca más a la de los países industrializados.
posiblemente por todos aquellos factores que hemos venido mencionando, todos aquellos, sobre todo relacionados a la dieta. Las personas con mayor poder adquisitivo han sido las que han padecido cáncer de colon, porque son personas que consumen alcohol, que consumen carne rojas, son personas que no consumen mucha fibra dietética. Por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos un alto consumo de todas estas sustancias, pero genéticamente no tenemos la misma predisposición que tienen la raza europea o los japoneses, por ejemplo. El aumento de número de personas diagnosticadas con cáncer de colon en El Salvador y el desconocimiento de ciertos factores que vuelven compleja la enfermedad, como las distintas formas de comportamiento del tumor y la respuesta de este a determinado tratamiento, motivaron al Dr. Paul Espinosa Madrid, patólogo del Centro de Investigaciones y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador, a realizar una investigación en la que precisamente buscó dar respuestas a estas interrogantes. Tratamos de buscar la manera de averiguar el grado de malignidad de esa enfermedad, tratar de simplificarlo. Ahora, tratar de simplificarlo nosotros en el laboratorio para luego poder traducirlo a la población. Es decir, que tratamos de encontrar cuáles son aquellos factores que van a hacer que el tumor se comporte de una manera o de otra y de que pueda responder a un tratamiento o a otro, que es el objetivo principal, lo que al paciente le interesa en ese momento. Este estudio fue financiado por el Consejo de Investigaciones Científicas de la UES y se tituló Caracterización de dianas moleculares en tumores hormonodependientes, tumores quimiorradioresistentes, tumores asociados a alta proliferación celular y tumores con alta capacidad angiogénica. Con este estudio lo que se trata es de complementar aquella panorámica global que tenemos nosotros del estudio de rutina. El estudio de rutina es básico, es fundamental, lo necesitamos para el diagnóstico, pero lo que tratamos de hacer es de aportar datos que tengan un valor predictivo en la conducta de la enfermedad e insistimos en el tratamiento que pueda recibir la persona, dependiendo de cómo se comporta el tumor. Durante la investigación se estudiaron 100 tumores. Estos se sometieron al análisis mediante técnicas de inmunohistoquímica en tissue arrays y técnicas de biología molecular. Las muestras de tejido neoplásico de colon que se estudiaron se extrajeron mediante una colonoscopia. Una vez que se ha introducido ese tubo a través del orificio anal y se ha extraído el material para estudio, lo llevamos al laboratorio. En el laboratorio, el tejido es sometido a diversos procesos, como la talla de la muestra, fijación, deshidratación, aclaramiento, construcción y corte del bloque y la tinción. Después de un proceso rutinario, vemos nosotros esta preparación al microscopio y podemos decir frente a qué tipo de tumor estamos. Una vez caracterizado morfológicamente, lo que nosotros pretendemos es que sobre esta misma muestra podamos hacer estudios complementarios. Luego de todo este proceso que duró aproximadamente 3 años, se procedió al análisis y discusión de los datos para aprovechar toda la información generada a partir de la investigación. En los resultados obtenidos pudimos ver de que el tejido normal presenta una expresión nula o baja de estos marcadores, que cuando son valorados en lesiones precancerosas, en este caso los adenomas, ya existe una diferencia de expresión. Es decir, los adenomas presentan mayor expresión. Y cuando fue valorado los mismos marcadores en tejido tumoral propiamente dicho, en tejido canceroso, presentaron todavía una mayor expresión.
que era lo que nosotros realmente íbamos buscando. En conclusión, podemos decir que aún cuando obtuvimos diferencias en la expresión de estos marcadores en los distintos casos, estadísticamente esto no llegó a ser significativo en toda la serie. Por lo tanto, podemos decir de que sí, de alguna manera, estos marcadores de los que hemos estado hablando pueden ayudarnos a predecir, pero posiblemente hay que afinar más la técnica del tissue microarrays o de inmunohistoquímica. La población salvadoreña genéticamente no tiene la predisposición para adquirir cáncer de colon. Esto no quiere decir que está exenta de padecerlo, pues es posible que se vea influenciada por ciertos factores ambientales que se consideran de riesgo, como por ejemplo el estilo de vida y los hábitos alimenticios. En este sentido, y para tener un intestino saludable, el doctor Paul Madrid le recomienda lo siguiente. En la medida de lo posible, evitar el consumo de carnes rojas, de alcohol, de grasas, y fomentar el ejercicio y el consumo de fibra dietética. Esta fue la investigación científica de hoy. Le esperamos la próxima semana con un tema diferente.